Graficaremos la región siguiente. Como vemos, está el número complejo z, así que primero lo vamos a definir por acá. Z es igual a x más y, y. Así que, como ya está definido, se reemplaza módulo. Ahora acá viene z, que es x más y, y. Ya reemplacé al z, ahora viene menos 1. Cerramos el módulo, menor igual. El número 2, abrimos el módulo. Ahora viene z, x más y, y. Ya está, ahora viene más 1. Más 1. Ya está. Ahora empezamos desarrollando este primer módulo. ¿Qué es el módulo? A ver, imaginemos que hay un número complejo p doble que es a más y por b. ¿De acuerdo? Entonces el módulo de b está dado por una raíz cuadrada grande. Y acá le vamos al cuadrado del a más el b. Ya está. Pero antes de aplicarle esto, primero vamos a agrupar dentro de cada módulo. En este primer módulo, a ver, vamos a agrupar los que no están al costado de un i. Por ejemplo, el x y el menos 1, ¿verdad? No tienen ningún i, así que los vamos a colocar juntos. Y el que tiene i a su costado, que es el i, y. Cerramos el módulo, menor o igual que 2, y hacemos lo mismo por acá. A ver, por acá los que no tienen i es el x y el 1, el más 1, así que los vamos a agrupar. Y el más y, y por acá. Aparte. Ahora sí, ya podemos aplicar. Primero le vamos a aplicar a este módulo o a esta norma una raíz cuadrada grande y dentro va al cuadrado. El a es como si fuera x menos 1, el b es como si fuera el y, ¿de acuerdo? Entonces reemplazamos, a ver, al cuadrado, o sea, x menos 1 al cuadrado más b al cuadrado, que b es como si fuera y. Ya está, menor o igual 2, y aquí hacemos lo mismo, raíz cuadrada grande al cuadrado. El a es como si fuera x más 1 y el b como si fuera y, así que al cuadrado quiere decir x más 1 al cuadrado más el b al cuadrado, o sea, el y. Ya está. Ahora vamos a eliminar las raíces cuadradas y para ello elevo todo acá al cuadrado y también acá todo esto al cuadrado. El número 2 se elimina con la raíz cuadrada y queda solamente lo de adentro. Al otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos colocando menor igual. Ahora 2, primero el número 2, 2 al cuadrado es 4. Y el 2 se elimina con esta raíz, así que se queda solo lo que está adentro de esa raíz, que es x más 1 al cuadrado más y al cuadrado. Ahora solamente a utilizar el álgebra, ¿verdad? Acá primero tenemos un binomio al cuadrado, así que el primero al cuadrado sería x al cuadrado menos doble producto de x por 1, que sería 2x, más el segundo al cuadrado, ya está. Baja más y cuadrado, menor igual a. Y acá el 4 va a multiplicar a los que están dentro. X más 1 al cuadrado también es un binomio. Y su solución acá la vamos colocando. X al cuadrado más 2x más 1, ¿verdad? Ya está, ahora sí. 4 multiplica primero al x al cuadrado y sale 4x al cuadrado. 4 multiplica 2x y sale 8x, ahora 4 multiplica por último este 1 y sale más 4. Ahora el 4 le falta multiplicar a este y al cuadrado que está adentro y sería más 4y cuadrado. Listo. Ahora vamos a simplificar. A ver, ¿alguno se va? Parece que no. Entonces vamos a pasar a restar y etcétera. Primero, aquí hay un más x al cuadrado que va a pasar a este lado con menos x al cuadrado, o sea que le va a restar a este de acá y se va a convertir en 3. Ya está. Lo mismo, este más y al cuadrado va a pasar al otro lado con menos y al cuadrado y le va a restar a este de acá y quedaría más 3y cuadrado. A ver, ¿quién más? Menos 2x se traslada para el otro lado como más 2x y con este 8 va a quedar 10x.
Ahora este más 1 se traslada con menos 1 y le resta el 4 y va a quedar 3. Ya está. Como todos se han trasladado, acá queda 0. Entonces por acá tenemos términos x y términos y elevados al cuadrado. Y por acá hay uno que tiene un x. Así que vamos a completar los cuadrados para que todo ya quede con su exponente 2. A ver. Acá hay uno que tiene x con él. Del y no hay problema porque no hay ninguna variable y que no tenga exponente 2, así que solamente para el x, así que primero los vamos a agrupar así. Más, y acá viene el 3y cuadrado más 3. Acá se lee 0 menor o igual a todo esto, ¿verdad? O sea que todo esto es más grande, así que mayor o igual a 0, ya está, equivalente. Ahora vamos a completar los cuadrados, pero primero este número 3 que está multiplicando tenemos que factorizarlo. Y va a quedar así, factorizando x al cuadrado más, acá hay 10x, factoricé 3, así que va a quedar 10x sobre 3. Listo. Acá más 3y al cuadrado más 3. Hasta acá va quedando igual. Acá nomás es el asunto. Voy a completar los cuadrados de esta expresión a un poco más abajo, ¿de acuerdo? Para hacerlo un poco más rápido. Copiamos entonces estas dos expresiones y para completar cuadrados acá le vamos a sumar la mitad de este número, pero elevada al cuadrado. La mitad de 10 tercios sería 5 tercios, ¿verdad? Porque sacar mitad es como sacar mitad de arriba nada más. 5 tercios. 5 tercios es la mitad de todo esto. Ya está. Ahora, esa mitad lo elevamos al cuadrado. Y para que no se altere el ejercicio, le restamos esa misma expresión. Automáticamente, estos tres, ¿en qué se convierte? Primero, este x. Ahora viene este signo. Ahora viene todo lo que está acá dentro del cuadrado, que es 5 tercios al cuadrado. Menos acá. 5 al cuadrado, 25. Y debajo, 3 al cuadrado, 9. Listo, ya hemos completado entonces los cuadrados. Esto que está dentro del paréntesis es exactamente igual a esto. Ahora ese 3 que está afuera va a entrar a multiplicar. O sea, 3 va a multiplicar a todo esto que está en la parte de abajo. Sería 3 por esta expresión. Sería 3 entre paréntesis x más 5 tercios al cuadrado. Menos. Ahora el 3 entra a multiplicar a 25 novenos. Multiplicando, 3 se va a simplificar con el 9 y va a quedar 25 tercios. Listo. Más 3y al cuadrado más 3. ¿Qué es lo que falta ahora? Solamente falta sumar y restar el número. ¿Qué número? Menos 25 tercios más 3. Ahora necesitamos la calculadora. Entonces voy a ir bajando primero estas dos expresiones. Menos 25 tercios más 3 es menos 16 tercios. Colocamos acá menos 16 tercios o mejor lo pasamos para el otro lado y pasaría como positivo. 16 tercios. Ahora, para que quede más bonita esta ecuación, vamos a deshacernos de estos números que están acá, que justo son iguales, ¿verdad? Así que vamos a dividir a todo, todo entre 3. ¿Qué quedaría? A ver, 3 entre 3 es 1, así que solamente queda lo que está entre paréntesis, que es x más 5 tercios elevado al cuadrado. Más 3 entre 3 es a 1, queda y al cuadrado. 16 tercios entre 3, ¿cuánto será? Cuando dividimos a una fracción entre un número, ese número va a multiplicar al de abajo nada más. O sea, sería 16 y abajo 9. Ya está, ya lo hemos dividido entre 3. ¿Qué gráfica le corresponde? Si nos fijamos, el x, la variable y ya están al cuadrado, ¿verdad? Y ambas son positivos, positivo acá, entonces se trata de una circunferencia. Circunferencia porque no hay otro coeficiente a su costado que sean diferentes. Si acá fuera 6, por ejemplo, y acá fuera 7, ya no sería circunferencia, sería una elipse. Y si acá fuera negativo, sería una hipérbola. Listo, entonces, circunferencia. Y para graficar una circunferencia necesitamos el centro y necesitamos el radio. El centro primero. Primero se halla para el x, así que
Una forma práctica es igualamos a cero toda esta expresión que está dentro del cuadrado. X más 5 tercios igual a 0. Resolviendo eso sale X igual a menos 5 tercios, ¿verdad? O sea, imagínate que lo has igualado a 0 y te has puesto a hallar X. Ya está. Acá también. Igualas a 0 y inmediatamente sale Y igual a 0. Así que es 0 por acá. Y el radio es la raíz cuadrada de todo esto que aparece por acá. O sea, la raíz de 16 novenos. Y sacamos la raíz. La raíz de 16, 4, la raíz de 9, 3. Entonces ya tenemos el radio, solamente nos queda graficar. Aquí está el eje X, acá está el eje Y. No se olviden que el eje X es la parte real de Z y el Y es la parte imaginaria de Z. Primero ubicamos el centro. Menos 5 tercios, coma 0. En el X es negativo y en el Y es 0, o sea que está más o menos por acá. El radio es 4 tercios. A ver, primero voy a colocar acá el centro, que es menos 5 tercios, coma 0. Ahora sí, 4 tercios. En decimales, ¿cuánto será 5 tercios? Menos 5 tercios es como si fuera menos. Es 1,66 más o menos. Y 4 tercios es aproximadamente 1,33. ¿Qué significa? Significa que el radio que es más pequeño no va a llegar hasta acá, ¿verdad? Porque esta distancia que acabo de marcar mide 1,66. Pero el radio es más pequeño, o sea, no alcanza a llegar hasta ahí. Se queda más o menos por acá. Y de esa forma la circunferencia, algo así sería, ¿verdad? Aquí está el radio que mide 1,33, o sea, 4 tercios. Le ponemos radio así. Así. Ya está. Hasta aquí hemos graficado esta línea, este alrededor que le corresponde. Si en vez de este mayor igual fuera con igual, o sea, hemos graficado con el igual, pero falta el mayor, ¿verdad? Este símbolo mayor, ¿qué significa? Que va a ser mayor que este radio, o sea, más grande que este radio, es decir, se tiene que pintar por afuera, por todo afuera de la circunferencia. Bueno, más o menos así, ¿de acuerdo? Se pinta todo lo que está alrededor de la circunferencia y por afuera. ¿Por qué alrededor? Porque acá dice un igual. ¿Y por qué afuera? Porque dice mayor. Listo, fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.